todo, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Tengo que dar también las gracias a todos los jóvenes que se han acercado, porque normalmente no solemos tener tantas caras nuevas. Esta es una de las primeras charlas de este segundo ciclo del año. Nos hemos retrasado bastante, porque mi intención hubiese sido casi en octubre, más o menos, cumpliendo el año de inauguración de la biblioteca, pues hacer la charla, pero bueno, dado la gran cantidad de eventos que hemos tenido que estar organizando, la verdad es que no me dio tiempo a poder organizar esto antes. Como ya es habitual, hoy nos colabora Ramón Villegas y una nueva cara que es Francisco Javier Suárez de Vega. A Ramón poca presentación voy a dar porque casi todos, no, todos, le conocéis como vecino, le conocéis como escritor. Me imagino que la mayoría de vosotros tengáis algún libro suyo, y si no suyo como escritor, sí como editor. Así que pocas palabras se pueden decir sobre él. Yo, en todas las charlas, lo único que le digo siempre es el agradecimiento extremo que tengo de que nos haya participado en la realización de la biblioteca, en todas estas, en las charlas que hacemos. Cada vez que me dirijo a él para cualquier solicitud, vamos, le faltan segundos para llevarla a efecto, y eso es de reconocer siempre. En cuanto a Francisco Javier, pues yo creo que la mayoría también le conocéis. Él no es de aquí, pero tuvo la buena suerte de conocer a una buena paisana, una tolancesa, y dijo, esta es la mía. Y a raíz de eso, pues conoció la zona y parece ser que le ha encantado, ¿no? Le ha encantado. Como otro dato de interés sobre él, no voy a dar resulta de la biografía, ¿eh? Únicamente, pues que también es tocayo de profesión mía, cosa que me chocó, digo, anda, otro, que le gustó el derecho, hay pocos, que les guste estudiar esas cosas. Y realmente hoy, por lo que está aquí, no es por su carrera, que es muy buena, sino por uno de sus hobbies, que es la escritura y el estudio de la historia. Vaya redundancia que he hecho ahí, pero bueno. Es un estudioso y, en concreto, en los últimos tiempos ha publicado varias cosas que le han sido reconocidas. Incluso creo que ha llegado a editar unos pequeños cuentos, ¿no? Un premio. Y actualmente está pendiente de dos obras que espero que cuando salgan a la luz finalmente elija también esta sede para hacer una pequeña charla, presentación, como venimos haciendo en reiteradas ocasiones. ¿Cómo que? Sí, ¿no? Yo ficho rápidamente, Ramón, ya lo sabes. Y poco más. Yo creo que les voy a dejar ya que pasen a esta amena charla. Yo sé alguna de las cosas de las que van a hablar y realmente estoy segura de que a todos ustedes les va a encantar y se van a sentir reconocidos en cada una de las cosas que nos digan, porque al fin y al cabo forman parte de nuestra cultura, de nuestro conocimiento, si no es conocimiento directo, sí por nuestros abuelos o por nuestros padres. Así que espero que disfruten muchísimo de esta charla. Muchas gracias. Yo no sé si utilizar el micrófono o se oye mejor con el micrófono. Igual. Vamos a utilizar el micrófono, ya que lo han puesto. Sí, igual. Ah, pero igual si no está. Sí, ¿no? A ver. Pues se oye bien, yo hablo muy fuerte, ¿eh? Creo que no va a pasar. Tengo buena garganta, no hay. Si no, está a disposición. Nada, buenas tardes, gracias al Ayuntamiento por invitarnos una vez más a estar aquí con ustedes, a contar lo que sabemos. Hace casi un año, una cosa así, pues aquí se inauguró la biblioteca y bueno, dentro de los actos que se organizaron, pues estuvimos contando unas historias y bueno, han transcurrido ya un año que lo diría, ¿no? Y aquí estamos otra vez. Tengo que decir que en esta ocasión vengo como telonero, como artista invitado, por decirlo de alguna manera, porque tengo la suerte de tener bueno, a un gran amigo y a un excelente historiador, que ya veréis luego cómo os va a encantar lo que trae. Y bueno, entre los dos, vamos a ver si conseguimos haceros pasar un rato agradable. Como ya dije la otra vez, me imagino que los que estuvieron aquí ya lo recordarán, pues una de mis grandes pasiones, de mis grandes hobbies, aparte de escribir y de la historia, es
indagar en los periódicos antiguos, en las hemerotecas, y fruto de toda esa investigación, pues recopilo informaciones, noticias relacionadas sobre todo con el Valle Toranzo. Recopilo otro tipo de cosas, otro tipo de temas, pero básicamente del Valle Toranzo, ¿no? Hace un año, pues aquí conté tres historias que forman parte de una colección de artículos que estoy haciendo a ratos libres sobre curiosidades y anécdotas periodísticas relacionadas todos con el Valle Toranzo, ¿no? En aquella ocasión hablé, si nos recuerdan, de una casa de los Duendes en Curiosa, en el Sotelú. Hablé de aquel cura párroco de Villaseñor que tuvo gran éxito como curandero, un caso muy curioso, allá por los años 20 también, y también de una guardesa de ferrocarril que fue muy valiente y evitó un accidente que podría haber sido de cierta consideración, pues aquí en Villaseñor, ¿no? En fin, tres artículos, tres historietas, que en aquella ocasión pues, formó parte de aquella charla. Hoy pues traigo otras tres historias de ese mismo pelambre, por decirlo de alguna manera, que espero que sean de vuestro agrado. Básicamente tiene que ver con dos cuestiones, con el fuego y con el agua, cosas más, dos elementos fundamentales en la vida del ser humano. Voy a empezar por la primera, por el fuego, ¿no? Y trata de una historia que sucedió ya hace bastantes años, hace más de un siglo. Vamos a poner la primera imagen, exactamente un poco dantesca, ¿no? Hay una casa quemándose y demás. En realidad fue lo que pasó, ¿no? Estamos hablando de una historia que ocurrió a mediados del siglo XIX en Irún. Es curioso, una cosa que voy a decir, porque Irún es uno de los pueblos que más cosas interesantes se ha encontrado. De personajes fantásticos. De hecho, Javier tenía en mente traer un tercer artículo relacionado con un personaje de Irún, pero bueno, como pensábamos que igual se nos iba a alargar demasiado la cosa, pues, se quedó él en dos historietas y yo en tres, que quizás sean dos, dependiendo del tiempo como vayamos, ¿no? Bueno, pues esta historia que voy a contar sucedió en el año 1851, en uno de los varios barrios de Irún. No se sabe exactamente cuál, porque la fuente no dice el barrio que era, y trata de lo siguiente: un matrimonio que tenía tres hijos, sucedía que la esposa, la señora, sufría lo que se conoce como maltrato de género, ¿no? Es decir, que el marido la maltrataba, la pegaba, pues día sí, día también. Esta señora, ya harta de tanta leña, de tantas palizas que recibía de su marido, decidió un buen día o un mal día, depende como lo veamos ahora, lo vamos a comprobar, pues ir a contárselo al pedáneo del pueblo, que en 1851 hay que decir que todavía tenía cierta autoridad, puesto que no hacía mucho tiempo que los regidores de los concejos eran los que mandaban los pueblos. En 1833 hubo un cambio de régimen, como bien sabéis, se pasó de los concejos al régimen concejil, a lo que hoy conocemos como pedanías, ayuntamientos, etc., ¿no? Bueno, pues el alcalde pedano todavía tenía cierta autoridad en lo que era la comunidad. Y decidió el hombre, visto la gran urgencia que tenía aquella señora de salir de aquel atolladero, pues que unas vecinas la acogieran temporalmente en su casa, a forma de exilio, hasta que el marido entrara en razón y cesara en su maltrato, ¿no? Bueno, una tarde se presenta el pedáneo en casa de este matrimonio con un papel firmado por el alcalde del ayuntamiento apremiando al esposo maltratador de que tenía que cesar en su actitud y que dejara a la mujer que pasara unos días en casa de la vecina exiliada, ¿no? Bueno, el buen hombre le abrió la puerta al alcalde. El alcalde, hay que decir que fue, ya se veía, ya se percataba que el vecino no era de municipal. Iba escoltado con varios vecinos, de por si acaso, vamos, ven conmigo, pues no va a ser que este hombre. Bueno, llamaron a la puerta, entró, le dijo: mire usted, el alcalde del ayuntamiento ha decretado esto, esto y esto. Y bueno, el esposo, en un momento,
escuchó atentamente y tal, y nada más que hizo terminar el alcalde su alocución, le dijo, váyase usted de aquí, cerró la puerta de casa, cogió unos fósforos y se fue al pajar y prendió fuego a la casa, así, tal cual. Prendió fuego a la casa por la zona, digamos, más que primero arde, que en aquella época pues, estaban los pajares. Traigo estas imágenes, esta foto y la siguiente, que son dos tipos de casas tradicionales del Valle de Toranzo y de toda Cantabria, que son, como veis, casas que se separaban por medianíes, ¿no? Este es un prototipo de casa tradicional, donde abunda sobre todo la madera. Y bueno, esta es una barriada de Iruz, que me imagino sabéis dónde es, ¿no? Os suena. Y hay otra fotografía que es igual, ¿no? Pongo estas imágenes para que veáis cómo estaban constituidas las casas antiguamente. Rodeadas de muchos verdales, abundancia de madera, en fin. Y los pajares llenos de hierba. Bueno, pues este hombre tuvo la mala idea de coger, prender fuego el pajar y encerrarse dentro de casa. Y claro, mientras hacía esta operación, a voz en grito, insultando a todo bicho viviente, al alcalde, la mujer, el papa, todo lo que había por haber, ¿no? Bueno, el pobre alcalde pedáneo lo primero que hizo fue avisar al vecindario. Y en poco momento el vecindario se reunió y como pudieron, pues intentaron apagar el fuego. El hombre desde dentro lo que hacía era evitar que la gente apagara la casa. Incluso hay una historia por ahí, que una crónica de un periódico que dice, porque esto, cuidado, esto salió en los periódicos de Madrid, ¿eh? O sea, no crea que tuvo trascendencia nacional. Los vecinos con escaleras subieron hasta el tejado de la casa, intentaron apagar el fuego desde arriba, el hombre subía al pajar y los echaba, bueno, un desastre total. Resumidas cuentas, la casa no se salvó, la casa se quemó, pero lo que sí consiguieron el vecindario, evitar que se quemara toda la barriada, por eso estas imágenes, ¿no? Fácilmente un fuego se traslada de una casa a otra, porque por los medianiles que comparten, y podía haber sido un auténtico desastre, podía haber desaparecido una barriada entera por la mala hora de aquel hombre. Las crónicas dicen que una vez que, bueno, no sé cómo se los apañaron, le cogieron, le atraparon y le llevaron a la cárcel. Evidentemente, esto visto de esta perspectiva del siglo XX, dirá, pues bueno, aquella mujer se salvó. Bueno, se salvó hasta cierto punto. Sabiendo, como sabemos, que la hacienda rural, las casas, las familias, sobre todo en aquella época, dependían excesivamente de la mano de obra masculina, ¿no? Efectivamente, no se sabe si aquella mujer lo pasó bien porque se libró de su marido o lo pasó mal porque se libró de su marido y no tenía mano de obra para trabajar la tienda. El caso es que esta historia ocurrió, como digo, en 1951, aquí en el Sotiluz. Siguiendo con el tema del fuego, porque claro, el fuego es un elemento que ha traído mucho bien a la humanidad, no hace falta decirlo aquí, pero también ha traído muchas desgracias, muchos disgustos. Bueno, siguiendo con esta crónica negra relacionada con el fuego, ya en el siglo XX pasamos a otro caso que ocurrió aquí cerca, también un pueblo nuestro de aquí, que es el San Martín de Toranzo, ¿no? Y es un caso también realmente sorprendente, muy sorprendente, dramático, pero no está teniendo su puntillo de humorístico, ¿no? De gracia. Bueno, en primer lugar, deciros que esta cuestión que os voy a contar ahora ocurrió en el año 1920, ya bien entrado el siglo XX, ¿no? Y bueno, en el mes de noviembre de este año 2016, en las redacciones de los periódicos de Santander, empezó a llegar una extraña noticia que procedía de San Martín de Toranzo, en la cual decía que el cura párroco del pueblo había sufrido un tremendo accidente. Y extraño, así decía, un extraño y tremendo accidente, que se había quemado. Y bueno, pues indagando más en esta noticia, efectivamente descubrí que hubo los días sucesivos otras noticias relacionadas con este acontecimiento, que efectivamente se ocurrió. El cura en cuestión se llamaba Francisco García y el pobre hombre le pasó lo siguiente. Estaba un buen día, era el mes de noviembre, imaginaros el mes de noviembre, que aquí ya empieza a helar y demás. Estaba una buena mañana calentándose su desayuno en casa con un infiernillo de gasolina. Pone la crónica, ¿no? Y no sé cómo un hombre se las apañó, pues haciendo sus historias,
se le cayó la gasolina a la sotana y se salió ardiendo el pobre hombre. Así literal, ¿eh? Dice los periódicos que bueno, a causa del incendio pues se quemó gran parte del cuerpo. Imaginaros, por eso con esta fotografía, un cura de ahora es muy difícil encontrarle con sotana. Las sotanas es una prenda que ha desaparecido del paisaje rural, ¿no? Pero en aquella época de 1926 los curas se van de esta manera, ¿eh? Ensotanados de arriba abajo. Y en noviembre, además de la sotana, pues llevaban ropa de abrigo, que más o menos estaba hecha de la misma tela que era la sotana. Es decir, aquel hombre era una auténtica tea humana, una antorcha viviente, ¿no? Con patas, por alguna manera. Bueno, pues la gasolina se le prendió, se ha ido ardiendo el pobre hombre, pero no quedó ahí la cosa. El bueno del cura, con toda la preocupación y todo el sofoco de ese momento, no se le ocurrió otra idea que tirarse por la ventana. Unos periódicos dicen que por el balcón, pero otros dicen que por la ventana de casa. Bueno, el caso es que se tiró en su desesperación, se tiró a la calle. Imaginaros el porrazo que se pegó aquel hombre, y es verdad, lo dice. Una historia dramática, porque el sacerdote, la verdad es que lo dio de pasar bastante mal, pero bueno, no deja de tener su cierta historia. Claro, nosotros dialogamos aquí, pero imagínense ustedes que en ese mismo momento de saltar el sacerdote por el balcón de casa, un vecino pasara por la calle. Imagínense ustedes el ver a un hombre en llamas. Imagínense. La circunstancia, ¿no? Es un tema, bueno, es un tema triste porque realmente es un tema triste. Bueno, pues a resultas de la caída el hombre se rompió una pierna, dice las crónicas, una pierna y un brazo. Bueno, ni tanto para lo que fue, ¿no? No he conseguido saber exactamente si se mató o no se mató, se murió o qué pasó con el cura, porque no he vuelto a saber nada. Indagando posiblemente pues se podría descubrir qué pasó del sacerdote este, pero sí que está claro que el hombre tuvo muy mala suerte aquel día. La casa se medio quemó y, como en el caso de Iluz, los vecinos consiguieron que no se expandiera al resto del vecindario. En noviembre sabemos que hay días que corre el sur, podía haber sido también una catástrofe tremenda, se podría haber quemado medio pueblo a causa del infiernillo del cura, ¿no? Estoy casi seguro que la casa, no estoy al 100% seguro, que la casa era donde hoy tiene la peluquería Gema. Porque esa casa, yo sé que esa casa era de la iglesia. Yo no sé exactamente si ahí vivió el cura o era otra casa, pero casi seguro que fue esa la casa donde ocurrió este percance. Unos meses un poco después de ocurrir esto, el 25 de marzo, concretamente de 1927, también una señora de Bárcena de Toranzo, una tal Juana López Castilla, murió atropando un prado, atropando un prado, una cerradura que estaba limpiando, hizo una fogata, se debió de prender la ropa y murió trágicamente en el prado. Un tema pues, realmente triste y lamentable. Hace pocos años, hará 8 o 10 años, otro caso idéntico pasó en Bárcena. Un señor de Viernoles, vecino de Viernoles, pero no de Bárcena, también se quemó en un prado, exactamente en las mismas circunstancias. Recogiendo la limpieza de la cerradura, prendiéndole fuego y se arrasó. ¿No? Mala suerte. Y recordemos ahora mismo en este instante a nuestra querida vecina Iruja, también que hace exactamente un año, una cosa así, también la pobre mujer se quemó y murió en estas dramáticas circunstancias. Por lo cual, pues esta charla pues, se la quiero dedicar a ella y tengo prometido que el próximo libro que haga también se va a proyectar a ella porque ella me ayudó bastante con muchas fotos y demás. Entonces, lo ha dicho, tener cuidado con el fuego, de los maridos peligrosos y maltratadores ya no digo nada, también, pero... Eso con la escoba. Pero desde luego el fuego tiene mucho cuidado con él porque trae bastante peso. Nada, espero que os haya gustado estas dos historietas, tristes, pero bueno, tiene su puntillo también de humor. Y paso aquí a Javier con la siguiente fase de la película.
Hola, muy buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por venir, a familiares, amigos, público en general. Bueno, pues voy a hablar en esta primera intervención mía de María de Ceballos, la tolantesa que conoció a Cervantes en la intimidad. Así he titulado la intervención. Tampoco se imaginen que la historia va por otros derroteros más picantes de los que sugiere a lo mejor el grabado de la doncella que aparece ahí junto a Cervantes. Bueno, pues esta historia empieza un día con Ramón, un penitente rastreador de datos sobre la historia de Toranzo y sus gentes, y en ese vicio que tienes de buscar en publicaciones antiguas, me comentó un día que había encontrado dos publicaciones de finales del 19, principios del 20, en la que aparecían sendos artículos sobre la vida de Miguel de Cervantes. Lo que realmente le importaba era que allí se mencionaba a un personaje, María de Ceballos, criada del escritor durante su estancia en Valladolid, y en el que se decía que era oriunda del Valle de Toranzo. No se decía nada más. A partir de ahí surgieron muchas preguntas, nos empezamos a interrogar, la curiosidad, y bueno, pues empecé una pequeña indagación para intentar resolver alguna de esas cuestiones, entre otras, pues el lugar de donde sería María de Ceballos, porque el Real Valle de Toranzo entonces era muy extenso. Lo mismo podía ser de Resconorio, que de Ruena, que de Corbera, que de Carandía, o quién sabe, igual sonaba la flauta y resulta que esta persona, que fue muy relevante y que conoció muy de cerca al escritor, pues podía ser incluso de aquí, de este municipio de Santiago del Toranzo. Bien, esa investigación me llevó a mi ciudad natal, a Valladolid, que es donde ella vivió con Cervantes, y a la escena de un crimen, a una historia policíaca de lo más novelesca, de la que luego hablaremos, del crimen de Ezpeleta. Tan novelesca era que no pude resistirme a la tentación de escribir un relato, que yo, además de la investigación histórica, pues otra de mis pasiones es escribir. Y relato que, bueno, pues que afortunadamente obtuvo un premio en un galardón de Valladolid, en el Martínez Zagarra, de los más consolidados del relato corto. Estas son unas fotos de la entrega del premio en la universidad. Y se lo traigo a colación porque ese relato, la protagonista era María de Ceballos, una torancesa, personaje histórico, y el otro protagonista también era torancés, un personaje en este caso de ficción, Alonso Pacheco, un alguacil de la época, lo que sería actualmente un policía o un inspector de policía, que intentan desentrañar lo que había sucedido en ese crimen de Ezpeleta. La historia también se desarrolla parte de la trama aquí mismo en Toranzo. Y bueno, pues fue difundida en este libro, con las obras premiadas, el que hago entrega uno para la biblioteca, pues si hay interés, y también fue publicada en el periódico de Mayor Tirada de Castilla y León. Y bueno, pues cuento esto porque como torrancés de adopción, pues me siento orgulloso de que fuera de nuestras fronteras, fuera del Valle, pues se haya conocido el nombre del Valle y de un personaje que creo que es bastante desconocido, como es el de María Ceballos, que es del que les voy a hablar. Bien, y con María de Ceballos vamos a hacer un viaje en el tiempo al Valladolid de 1605. Para ponernos en contexto, en aquella época, gracias a la intervención de este caballero que sale aquí, el duque de Lerma, el valido del rey, que perpetró el primer gran pelotazo inmobiliario de la historia de España, si alguien tiene curiosidad luego en las preguntas podemos hablar de él, pues consiguió convencer al rey para trasladar la capitalidad de España de Madrid a Valladolid. Y allí estuvo desde 1601 a 1606. Ello haría que miles de personas fueran a vivir a Valladolid, y uno de ellos fue Miguel de Cervantes, que como recaudador de impuestos y como escritor buscaba estar cerca de los mecenas que podían ayudarle a publicar sus obras, pues también se desplazó a Valladolid con las conocidas como las Cervantas. Él vivía con muchas mujeres, era el único varón en esa casa, que eran la mujer, las hermanas, su sobrina y una hija. Bueno, imagínense lo que era el Valladolid entonces, que además de capital de España era la capital del imperio más poderoso que había sobre la tierra en aquel entonces. Era un Valladolid, aquí hay un grabado de época de la Plaza Mayor, en el que permanentemente había grandes fastos, fiestas, bailes cortesanos,
incluso los llamados juegos de cañas, que es lo que se aprecia en esta imagen, que no era más que una simulación de los torneos medievales que se hacían allí. Esta es una imagen actual de la Plaza Mayor, son los mismos edificios. Por estos, en más de una ocasión, transitarían por estos soportales María de Ceballos o Miguel de Cervantes. Y volviendo al porqué de Cervantes en Valladolid, estuvo aproximadamente 2 años, entre 1604 y 1606, y fue un periodo especialmente relevante e importante de la vida y de la obra del autor, puesto que allí escribiría la parte final del Quijote. El Quijote por primera vez vio la luz en Valladolid, fue por donde primero circuló, y fue un auténtico fenómeno para la época, lo que se podría llamar un bestseller actual. Las historias del Quijote rápidamente se popularizaron, no solo entre la élite y la aristocracia, sino también entre el pueblo llano, que a pesar de ser analfabeto, las hacía circular de boca en boca. Allí también escribió buena parte de sus novelas ejemplares, que recogen muchos eventos y datos de Valladolid de la época, por lo cual ese periodo en el que María de Ceballos va a vivir con Miguel de Cervantes fue tal vez uno de los periodos cruciales de la vida de Miguel de Cervantes. Bien, con ello vamos a esa historia policiaca de la que les hablaba. Esta es una representación aproximadamente. Ahí aparece el caballero Ezpeleta, era un caballero navarro con fama de mujeriego y pendenciero, caballero de la Orden de Santiago, muy bien relacionado. Y este hombre de negro, el ferrero negro, es un sicario que le retó, combatieron y cruzaron ese puente, y en aquellas casas que hay del otro lado del puente, que era la que vivía Miguel de Cervantes y María de Ceballos, pues fue mortalmente herido. Luego contaremos algo más de ese crimen. Lo cierto es que, aunque resulte un poco crudo, muchos investigadores e historiadores están eternamente agradecidos al sicario, al hombre de negro, porque, curiosidades de la historia, ironías, gracias a la estocada mortal que le propinó, sabemos que María de Ceballos, esa francesa, existió, y sabemos un montón de datos de la biografía de Miguel de Cervantes que, de no haber sido por ello, hoy no serían desconocidos. ¿Y ello por qué? Pues porque en un manuscrito se recogió todo el proceso y la investigación, igual que se hace hoy en día con unas diligencias penales, que se siguieron a ese crimen para intentar averiguar quién fue el culpable. Ese manuscrito del proceso Ezpeleta estuvo casi 200 años durmiendo bajo el polvo en el archivo de la cárcel de corte de Valladolid, hasta que un investigador de entonces se llevó la sorpresa de su vida al comprobar que en realidad lo que contenía ese papel era una causa penal contra Miguel de Cervantes, donde se le acusaba de un crimen y en el que consta que fue encarcelado junto con el resto de su familia. Rápidamente fue mandado a Madrid y allí se custodia en la Real Academia Española hasta nuestros días. Fruto de ese crimen se acusó a Miguel de Cervantes, que fue encarcelado. No era la primera vez, para su desgracia, sufrió prisión varias veces en su vida, 5 años en Argel cuando le capturaron los piratas berberiscos, pero también en España estuvo preso en Sevilla, también se dice que estuvo preso en la Masía de Arba, en la Cueva de Medrano. Esta es un lugar que hoy se puede visitar, aunque algunos lo ponen en duda. Y al final, ¿qué pasó en ese crimen de Ezpeleta? Bueno, pues allí se recogen todas las declaraciones de los testigos, de los acusados, por lo cual hay abundante información. Básicamente lo que sucedió es que, por lo visto, el alcalde Villarroel, que era como si dijéramos el jefe de policía de la época, que tuvo que investigar aquello, agarrándose a las declaraciones de una vecina chismosa de Miguel de Cervantes y maledicente, pues ordenó el ingreso en prisión de Cervantes y de nada menos que de toda su familia, hermanas, mujeres, sobrinas. Nadie quedó en la casa de Miguel de Cervantes excepto una persona, María de Ceballos, su criada, la torancesa, que durante esos agiados días para Cervantes es la única que quedó custodiando la casa. ¿Por qué acusaron a Cervantes? Bueno, pues parece ser que el asesinado de Ezpeleta andaba en tratos amorosos con doña Inés Hernández, la esposa de un importante escribano de Valladolid, que era amigo íntimo del alcalde Villarroel. Por lo tanto, pudo ser ese amigo o la
la propia mujer, que debía de estar algo enfadada con su amante, los que contrataron los servicios de ese hombre de negro, de ese sicario, para darle un susto. Al final, el carácter pendenciero de Zeleta hicieron que la cosa fuera más y acabó asesinado. Villarroel lo que intentó fue ocultar, desviar la atención para que los auténticos culpables, que eran sus amigos, no fueran descubiertos. Y qué mejor manera que acusar al que entonces era el escritor de moda, muy conocido en Valladolid, gracias al Quijote que acababa de salir, y encarcelarlo. Finalmente consiguió su propósito porque nunca se llegó a saber quién fue el auténtico autor de esos crímenes. Se ha conservado y está literalmente recogido el testimonio de María de Ceballos, puesto que aunque no fue ingresada en prisión, sí que fue interrogada como testigo. Es un testimonio que tiene doble importancia. La tuvo en su día para Cervantes, puesto que, fiel a su amo, su testimonio fue uno de los que sirvió para demostrar la inocencia del escritor y que finalmente fuera puesto en libertad. Pero también es importante porque da muchos datos para los investigadores de la vida del escritor y, bueno, para los que, como en este caso, hemos querido saber algo más acerca de ella. Especialmente es importante la parte inicial de su declaración, puesto que allí nos va a confirmar lo que en ese artículo se decía, que era oriunda del Valle de Toranzo, pero nos va a desvelar una de las curiosidades que tenía. Y dice que María de Ceballos es criada de Miguel de Cervantes, natural del Valle de Toranzo, de Bárcena, de edad de 18 años. Pues al final era de aquí, de este municipio, de Santiure de Toranzo, y para más señas, de la localidad de Bárcenas. También nos da el dato desde cuándo llevaba el servicio de Miguel de Cervantes, desde el día de la Pascua del Espíritu Santo. Haciendo más o menos investigaciones de en qué año cayó ese día, ese año, el domingo de resurrección, etc., nos da la fecha aproximada del 25 de mayo cuando empieza a servir a Cervantes. Aproximadamente un mes llevaba cuando sucedieron estos hechos. La verdad es que su aterrizaje allí debió de ser complicado. Y bien, para saber algo más de cómo fue la vida de María de Ceballos, de esta francesa que tuvo el privilegio de vivir con el escritor, y más en aquella época tan importante, vamos a hablar de la casa donde vivió. Este es un grabado de época, esa casa que aparece con el número 1, es la casa donde vivía Cervantes. Por aquel entonces el río Esgueva pasaba por delante, hoy está desviado, y al fondo se ve un edificio que ya no existe, aquel de la esquina, con el número 2, el Hospital de la Resurrección, donde se ambienta alguna de las novelas ejemplares, como el coloquio de los perros. Esta es la imagen actual de la casa de Cervantes, hoy convertida en Casa Museo de Cervantes, que es visitable y que creo que merece la pena, si tienen ocasión, pasarse por allí. Bien, esto es para, como les dije, con el traslado de la corte a Valladolid se produjo un auténtico boom inmobiliario. No había capacidad para albergar a tanta gente que acudía allí, y prueba de ello es el edificio donde vivió Cervantes, que fue hábilmente distribuido en pequeños apartamentos que se alquilarían a precio de oro. En uno de ellos es en el que vivió Cervantes, en ese número 2. En ese espacio tan pequeño vivían Cervantes, las 5 mujeres familiares que vivían con él, más la criada, 7 personas. Luego eran en el interior, y los demás pues vivían otras familias. Ahí en el... Abajo parece que había una taberna. Bien, gracias a la información que contenía el proceso de Peleta, otro investigador logró averiguar cuál fue la casa de Cervantes. Entonces no se sabía. Y llegó justo a tiempo porque en aquel entonces, en esa época, la casa estaba prácticamente en ruinas, abandonada y a punto de ser demolida. En esta foto de 1880 se ve que ya están construyendo una estatua en homenaje al escritor, pero la casa está a punto de caerse. Y la ayuda venía desde Estados Unidos, desde la Hispanic Society de Nueva York, que adquirieron los 3 portales de esas casas para evitar su demolición. Se salvó, se restauró, y en 1915, aquí se ve una foto, el rey Alfonso XIII en persona acudió a la inauguración de la Casa Museo de Cervantes. Bien, este es el interior. Tiene un valor especial esta casa de Cervantes y de María de Ceballos, porque es la única casa original
en la que vivió el escritor. Las otras que existen en España, en Alcalá de Henares, de Madrid, no son originales, fueron demolidas en su época y son edificios modernos. Pero esta no. Entre esos mismos muros, bajo esas vigas, vivieron Cervantes y María de Ceballos. Además tiene el atractivo de que todo el mobiliario es mobiliario de época. Entrar en esta casa es como hacer un pequeño viaje en el tiempo a lo que era una casa del siglo de oro español. Bien, estas son fotos de algunas de las dependencias. Aquí el escritorio en el que Cervantes escribió esa parte final del Quijote, varias de sus novelas. Era un espacio muy pequeño, con lo que María de Ceballos, a buen seguro, que presenció cómo escribía algunas de esas partes o acaldando los papeles, pudo tener entre sus manos seguro los manuscritos originales del Quijote y de otras muchas obras. Y aquí vemos, para darse cuenta del escaso espacio que había, la alcobilla. Entre esta alcobilla y otra parecida dormían 7 personas. Por lo que dicen los investigadores, tenían que extender casa, colchones, camas por el suelo, que luego por el día recogían. Este pudo ser el dormitorio de María con alguna de las Cervantes, de las familiares de Cervantes, o bien este otro, la cocina, el Toranzo, donde está aquí ahora la bilbaína, que es el método más frecuente. Entonces estaba el fuego y sin duda, como criada que era, pues es donde más espacio pasaría ella y casi toda la familia. Aquí pasarían las veladas, Cervantes, las Cervantas y María de Ceballos, y puede que participara de muchos de los secretos o conversaciones que tuviera el escritor con su familia. Y bien, bueno, ¿qué fue de María de Ceballos? Hemos intentado averiguar algo más. Ciertamente es muy complicado. Si del propio Cervantes los mayores expertos dicen que saben muy poco, tan solo se han conservado 12 manuscritos originales del escritor, imagínense lo difícil que es averiguar algo de la vida de una persona, digamos, del pueblo llano, ¿no? Como una criada. Indagamos en los libros parroquiales de aquí, de Bárcenas, de la zona, pero no se conservan libros de esa época. Sí, en cambio, hemos encontrado en la parroquia de San Miguel de Valladolid una boda celebrada el 25 de diciembre de 1606 entre María de Ceballos y Diego de las Cuevas. Además, tenemos allí los datos de los padres de María de Ceballos, Joan de Ceballos e Isabel Vélez. Son apellidos inconfundiblemente cántabros, y por las fechas en las que ella estaba en Valladolid, en las que tendría 19-20 años, es posible pensar que esta María de Ceballos pudiera ser ella. No lo sabemos, no podemos cerciorarnos, pero bueno, tampoco el apellido Ceballos, fuera de lo que son las fronteras de esta zona, era muy común. Luego ella podría ser una de ellas. También aparece otra María de Ceballos en investigaciones que han hecho hispanistas sobre los actores y actrices del siglo de oro. Una María de Ceballos de esa misma época, que fue actriz en una de las compañías y que interpretó varias obras de Lope de Vega, y cuyo marido es Diego. Aparece sin apellido. Especula el investigador con que pudiera ser Diego de Guevara, pero no lo sabe. ¿Quién sabe si esa misma María de Ceballos, que evidentemente gracias a los años que pasó con Cervantes pudo conocer a escritores, autores, los editores de la época, a lo mejor enfocase su vida por la carrera artística y teatral y acabara convertida en actriz? Seguramente nunca lo sabremos, es una posibilidad. Y ya para cerrar, como conclusiones, realmente el personaje de María de Ceballos es muy importante porque muchos de los investigadores pagarían dinero, darían un ojo de la cara por poder estar con ella, preguntar, puesto que compartió con el escritor en un espacio muy reducido uno de los momentos más cruciales de su vida. Es más que posible que conociera a otros muchos de los mayores astros de las letras del siglo de oro. En aquella misma época vivían allí Góngora o Quevedo, que coincidiría con Cervantes en más de una ocasión. Quevedo, además, también oriundo de aquí, de este Valle de Toranzo, del barrio de Cereceda, entre Bárcena y Bejorís, y una de cuyas abuelas se llamaba también María de Ceballos. Incluso puede que tuvieran algún lazo lejano de parentesco. Es más que probable, además, conociendo el carácter del escritor, que a diferencia del trato con los criados que podía haber en la época,
hubieran llegado a tener cierta familiaridad con ella y ser una más de la familia. Cervantes, entre otras cosas, fue un adelantado para su época en lo que se refiere a la imagen que tiene de las mujeres. Él siempre vive rodeado de mujeres, su familia son mujeres, y como dice Fernando Arrabal en uno de los libros que dedicó a Cervantes, no admiró Cervantes a los hombres de su familia, pero sí a las mujeres. Mujeres levantiscas, decididas, arrolladoras, leonas, disparatadas, gatas, embrujadoras, atrevidas o insolentes, pero todas inteligentes e insólitas. Modelos de cervantinas heroínas, Cervantes hizo de ellas arquetipos, modelos. Es posible que María de Ceballos fuera modelo de alguna de sus novelas. Ahí está una de las novelas ejemplares, La Ilustre Fregona, que es posterior al momento en que vivió Cervantes con María de Ceballos, en la que precisamente la protagonista es una sirviente de un mesón de gran belleza en la que se enamoran los otros protagonistas, y es joven, es de origen hidalgo, de Castilla la Vieja, no les suele el lugar. María de Ceballos era, como todos los habitantes de esta zona, por la hidalguía universal, hijos de algo. ¿Quién sabe si en alguno de sus personajes, en ese o en otros, total o parcialmente, se fijara de esta persona que conoció en la intimidad y con la que sin duda tuvieron una relación estrecha y familiar? Y bueno, pues esta es la historia de María de Ceballos, que creo que merece la pena que sea más conocida. Si hay alguna pregunta o cualquier duda, bueno, pues al final pueden para no interrumpir y le paso el testigo a María. Bueno, nada. Seguimos, interesante, ¿no? La historia de María Ceballos, no es nada conocida, nadie sabe por ahí estas cuestiones. Bueno, pues lo que tiene de investigar, ¿no?, en la prensa. Pues vamos a tratar de otro tema. Antes te decía que yo voy a hablar del fuego y del agua. Del fuego ya hemos hablado, vamos a tratar el asunto del agua, no del agua de beber, el agua de solar, ni el agua del grifo, ¿no?, sino del agua que cae del cielo, de las lluvias. Las lluvias en abundancia, es decir, de lo que produce esta cuestión, que son las riadas, las llenas que tenemos nosotros. Bueno, empezamos con una fotografía que algunos igual la conocen. Es el antiguo puente que había entre Bejorís y Alceda, un puente que una de las riadas se le llevó. Las señoritas que se fotografían ahí viendo y ven los sillares que son capaces de arrastrar una riada. Hablar de las riadas que ha habido en el Valle de Toranzo durante la historia es muy compleja. Ha habido muchas, muy importantes. Para hacer así un pequeño recorrido, un resumen muy somero, porque esto daría para una conferencia o para 50 conferencias, ¿no? Además es un asunto que lo tengo bastante estudiado, porque de hecho tengo casi un libro terminado relacionado con las riadas del Paz, que hace ya bastante tiempo. La primera riada importante que se conoce fue, bueno, se conoce, o sea, hay datos de ella, fue en 1730, y cuidado, hubo 69 muertos en el Valle de Toranzo en esa riada. 7 años después, nada más, en 1737, hubo 93 muertos. O sea, fue una riada tremenda que se llevó medio valle por el medio. En 1834, exactamente, el 18 de agosto, en plena Primera Guerra Carlista, hubo otra también que fue devastadora. Se llevó por delante balnearios, molinos, iglesias, puente, no dejó casi ninguno. Bueno, tremendo. La siguiente de importancia fue en 1895. En ese año más hubo varios. La peor fue el 12 de marzo. Y casi se lleva por delante el pueblo de Corbera. Corbera siempre ha sido un pueblo que la riada ha sido bastante afectada, ¿no? Estuvo en un tris de llevarse entero el pueblo por delante. En 1908 hubo varias en ese año. La más importante fue la una en octubre, otra el 18 de junio. En 1931, en plena Segunda República, hubo una también devastadora, que afectó sobre todo a San Vicente de Toranzo y afectó el ferrocarril. Aquí esta imagen que hay aquí es de esa riada, ¿no? Esta casa que se ve aquí encima es una que estaba justo donde estaba la parte de adelante, donde el bar cazador en San Vicente, pues a la otra parte de la carretera estaba esa casa, que quedó prácticamente destrozada y a poca se llevaba a los vecinos que estaban ahí, un matrimonio que vivía en esa casa, las vías del tren, ¿no? Bueno, fue una riada espantosa.
incluso la gente mayor todavía se acuerda de esa riada. La siguiente en importancia fue hace mucho, en el año 1953, que quizás algunos se acuerden de ella, porque fue la víspera del Pilar. Fue la víspera del Pilar y fue también una riada gigantesca, ¿no? Fue el 13 de octubre. Y la última en importancia, ha habido muchísimas más a lo largo de este tiempo, pero la última en importancia fue, que también la recordaréis, el 27 de agosto de 1983, ferias de agosto, ahora se acordará, desde que empezó a llover, esa riada causó varios muertos en Renedo de Piedras. Sí. Una casa que, al lado de un regato, era del monte, pues hay que decir que la mayor parte de los destrozos que provocaban estas riadas o estas tempestades no las provocaban el río Pas, sino los regatos, los afluentes tributarios que bajan de las montañas, ¿no? La de San Vicente que habéis visto ahí antes, pues era del regato que baja del monte de San Vicente. La de Renedo, pues también es otro regato que bajaba del monte. Es decir, que la gran mayoría de los problemas que ocasionaban este tipo de percances eran producidos por los regatos o por los afluentes del Pas, que la mayor parte del año están secos, pero cuando cargan una determinada cordillera, pues de repente son capaces de producir estragos en una población, ¿no? Bueno, pues dicho queda entonces que una de las preocupaciones más importantes que tenían los franceses de entonces y ahora también era, pues eso, las riadas, las grandes tormentas, los desnieves prematuros, es decir, cuando había una gran nevada, sobre todo estas primeras del año, del otoño, y de repente salía el sur, el viento sur, esas grandes tonelajes de nieve se deshacían en muy pocas horas y provocaban auténticas riadas, ¿no? Eso también era un gran problema. Bueno, en definitiva, uno de los grandes problemas que tenían los franceses eran las riadas, las hienas, y este tipo de acontecimientos de orden meteorológico, ¿no? Lógicamente, pues los concejos, los ayuntamientos, a cabo del año, pues organizaban distintas formas de luchar contra estas cuestiones. Básicamente, lo que se hacían eran en los ríos, pues se hacían lo que es conocido incluso el río Pas, que se hacían muretes de piedra, de la metálica, en fin, para que los ríos no penetraran en las mieses y siguieran su cauce, ¿no? Pero estas cuestiones a veces no provocaban, digamos, que los pueblos del valle se unieran para luchar contra este enemigo común, sino que en muchas ocasiones lo que ocurría era todo lo contrario, que daba lugar a enemistades, a conflictos, a riñas, incluso algunas de ellas dieron lugar a pleitos que duraron un montón de años, y de esto va esta historia, ¿no? En el año 1922, pues sucedió que los vecinos de Hontaneda, principalmente los dueños del Palacio de Hontaneda, que sabéis cuál es, ¿no? El palacio, esta casona grande que hay pegando al río, pues el palacio de Hontaneda, todo el mundo conoce como el Palacio de Hontaneda, que por cierto ahí se hospedó durante unos días Isabel II, decidieron que, bueno, para luchar contra las riadas que amenazaban con afectar a sus propiedades, hacer un murete, hacer unas obras para, digamos, proteger esa margen del río y que siguiera el río, ¿no? Y en eso se pusieron, hicieron un murete, unas obras, pero ahí está que los de San Martín y los de Jorís se enteraron y allá fueron, porque lógicamente dijeron que esas obras les perjudicaban a ellos en el sentido de que las aguas pues ya desviaban de su cauce natural y rebotarían y iban a parar a los pueblos de Jorís y San Martín y se sentían perjudicados. La cuestión fue que en poco momento todo el vecindario de Jorís y el de San Martín juntos fueron a la obra que los otros habían construido y en poco momento con palas, con picos, con azadas desbarataron el muro que habían construido. ¿Qué más queréis, no? Los de Hontaneda se enteraron de que había pasado esto y ahí se presentaron todos los de Hontaneda a parar lo que estaban haciendo los de San Martín y de Jorís. Y se armó una tremenda. De hecho, se armó tal que la noticia apareció hasta en los periódicos de Madrid. Imaginaros
la que pudo pasar. Al final no llegó la sangre al río porque dio la casualidad que la única pareja de la Guardia Civil que había en esos momentos en el cuartelillo de Antaneda se presentó ahí y no se sabe cómo ni de qué manera pues consiguió que las aguas volvieran a su cauce. Pero las crónicas dicen que una multitud de mujeres, hombres y niños discutían a la vez en aquel río. Estamos hablando pues, de igual de 50 o 60 o 70 personas discutiendo todos a la vez. Y como nos conocemos los franceses cuando discutimos y cuando nos ponemos a vocear, pues aquello debía ser una auténtica campo de batalla, ¿no? Al final, pues bueno, la Guardia Civil con su mano izquierda consiguió que bueno, la gente se separara y tal. Poco después detuvieron al causante de todo aquel revuelo, a toda aquella rebelión, que no era nada más ni nada menos que un tal José Gutiérrez y otro compinche que era Vicente Loreis, que es un apellido bastante conocido en la zona, creo que por referirse hay algunos Loreis o los seis, ¿no? El primero era la concejal del ayuntamiento de aquí de Santiurde y era el pedáneo de Lecumberri. Lo cual, bueno, pues la prensa dio a entender que posiblemente hubiese sido también una cuestión de rencillas políticas, por lo que suele pasar en estos sitios. Aprovechó esta circunstancia de las obras del río para confrontarse con otras facciones políticas del barrio. El tema es que pudo pasar una borda y bueno, a causa de esta cuestión. Esta fotografía que ven aquí es una fotografía que yo creo que es la primera vez que la enseño, no sé, yo creo que no la he publicado nunca, y es el antiguo puente que unía Bejorís con Ontaneda. Antes de construirse el que hoy conocemos, es decir, el que pasa por el molino de Álvaro, la comunicación por carretera entre Bejorís, o sea, el tramaje derecha e izquierda del valle se hacía por entre Bejorís y Ontaneda, una carretera que había y un puente que unía y salía justo a invocar a ese palacio que yo digo, al palacio de Ontaneda. Y había un puente de madera y esto es una fotografía que yo conseguí, que data de agosto, del 25 de agosto de 1895. Tiene por detrás puesta esa fecha. Puente que curiosamente ya... Este es el texto. Que ya hablaba de ella una escritora famosa, Emilia Pardo Bazán, una escritora gallega, del 19, muy famosa, y en uno de sus viajes que hizo por Cantabria, escribió una serie de artículos que comentaban cosas del valle. En una de las excursiones que hizo por aquí, porque se hospedó en Ontaneda, en el balneario de Ontaneda, si digo bien, quiso hacer una excursión a Bejorís a conocer, pues, la, claro, no demando a las personas a conocer la antigua morada de un gran escritor que ella le tenía muy en consideración, que era Don Francisco de Toledo Villegas, antes hemos comentado, y quiso hacer una excursión a Bejorís. Y cuenta en sus relatos que había tres maneras de cruzar el río. Es decir, desde Ontaneda, donde estaba hospedada a Bejorís, había tres maneras de pasar. Una de ellas era con una barca chata, pone literalmente, es decir, cosa curiosa, entre Bejorís y Ontaneda hubo una barca para pasar el río, es un dato que queda aquí, que se iba moviendo a través de una cadena que estaba amarrada de un lado a otro, ¿no? Es decir, un cajón de madera que ibas simplemente, ¿no? Había otra forma de pasar que era por los atrancos, o paseras, que son, bien sabéis, piedras que se colocan en los ríos para pasar, claro, esto solamente es válido en la temporada que no bajan riadas, porque si no... Y una tercera, que es un puente, que ahí lo dice, que ha comido y que solo estaba esperando que pasara alguien para caerse, que es precisamente ese puente que ven ahí. Para ir a Bejorís utilizó la barca y para volver utilizó las paseras, es decir, el puente dijo que pues, no pasaba, ¿no? En conclusión, las comunicaciones entre las dos márgenes del valle siempre han sido muy complejas a causa de las riadas. ¿Eh? Y bueno, yo creo que no hay nada más con mi parte en este capítulo y vamos a pasar ya al siguiente relato. Bueno, sí, una cosa muy interesante que se me olvidaba. También estas son unas fotos que nunca he enseñado y estas han pasado hace muy poco tiempo. ¿Eh? Hace los años 70, creo recordar,
Y bueno, y es un vecino de Yasevil, Ari ya le conoce, sabe quién es la historia, que un buen día se le ocurrió ir a... Yo creo que fue a la parada a llevar la yegua. A la parada, ¿no? Y yo creo que se hizo el valiente, eso me explicó él en su momento cuando me dejó la foto. Se hizo el valiente, de bueno, yo paso por aquí, no me lleva al río. Bueno, el caso es que pasó, subió al caballo, se metió en mitad del río en una isleta, que veis ahí, ¿no? Y, narices, no pudo pasar a la parte del río. Empezó a crecer, seguramente serían las arriadas que comentaba antes, de un deshielo rápido, con desnieve rápido. Y se quedó trabado en mitad del río. Ahí se quedó anclado el hombre. Y veis el revuelo que armó todo el vecindario, la Guardia Civil se ve por ahí. Bueno, tuvieron que... Pasa. No, no. Tuvieron que coger una cuerda, tirar la cuerda y entonces, pues la gente que había la parte del río y de la parte acá, ¿no? Armó una aquel día, una buena, lo cual quiere decir que el río es peligroso y hay que tener cuidado con él, ¿no? Esta es una anécdota que, bueno, no digo quién es, aunque más o menos sabes quién es el protagonista de esta historia. En aquel momento seguro que no lo pasó nada bien, no se reiría, pero hoy nosotros, bueno, lo ponemos como ejemplo de que el río es peligroso y hay que tener cuidado. El río y los riachuelos, es decir, los regatos, ¿eh? No solamente el río. Y bueno, pues te dejo que sigas. Bien. Bueno, pues la última intervención va dedicada también a otro personaje, Martín de Ruzcabado, que comparte con María de Mayos, de hecho, de que también creo que es un personaje prácticamente desconocido, que también tuvo un lugar en la historia de España que conviene recordar. Sin embargo, el caso de Martín de Ruzcabado es peculiar, tal y como titulado el Torrantés más universal al que nadie conoce. Es un personaje anónimo, pero como luego veremos, es posiblemente el torrantés más conocido en todo el mundo. A Martín de Ruzcabado seguramente casi nadie de ustedes le conozcan, pero estoy seguro que este cuadro les es conocido. ¿Saben de qué se trata? ¿Qué representa? Bueno, pues es el famoso cuadro de Goya de los fusilamientos del 3 de mayo de la montaña del Príncipe Pío. Bien, esto nos lleva, para conocer la peripecia y la historia de Martín de Ruzcabado, a esa fecha, al 2 de mayo en Madrid, del que no hace falta que hable porque ya es sobradamente conocido, la sublevación del pueblo de Madrid contra los franceses que inició la guerra de la independencia, la sangrienta guerra de la independencia. Esos mismos fusilamientos en un grabado de época representa lo mismo que el cuadro de Goya. Ahí se ve la montaña del Príncipe Pío con los fusilamientos y aquí abajo una ermita, la de San Antonio de la Florida, que va a salir mucho a lo largo de mi intervención y que también tendrá mucho que ver con Martín de Ruzcabado. Esta es otra imagen de otros fusilamientos, aunque los más famosos fueron los de la montaña del Príncipe Pío, gracias a Goya. En ese día, el 2 de mayo y el 3 de mayo, hubo fusilamientos por todo Madrid. Este grabado de época representa los que tuvieron lugar en el Paseo del Prado de Madrid, al lado de donde está hoy el Museo del Prado. Bien, y vamos otra vez con el cuadro. Por lo visto, parece ser que Francisco de Goya fue testigo de excepción de esos fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío. Gracias al diario de Isidro, su criado, sabemos, nos cuenta, en ese texto que he transcrito ahí, que desde la quinta donde vivía él, el pintor, pudo contemplar cómo se producían esos fusilamientos. Cuenta también Isidro el criado que una vez que terminaron y se retiraron los franceses de madrugada, los fusilamientos tuvieron lugar más o menos a las 4 de la madrugada del día 3 de mayo, pues cogió sus útiles de dibujo y se fue para allá a tomar notas de los muertos que estaban allí sepultos, tal y como los habían dejado los franceses. Bueno, pues narra el espeluznante y macabro espectáculo de cuerpos y cadáveres caídos en las más inverosímiles posturas según habían ido siendo fusilados. Bien, la reconstrucción de esos hechos en los que Martín de Ruzcabado, a su pesar, será protagonista, es que después de las revueltas del 2 de mayo, los franceses detuvieron a cientos, miles posiblemente de personas de las que participaron.
y buscaron unas medidas que sirvieran de castigo, unas medidas de represión que sirvieran de castigo y de ejemplo para que no se volvieran a repetir. Lo que hicieron fue aleatoriamente hacer sacas de los muchos depósitos de prisioneros que hubo en Madrid, aunque le tocó por sorteo, para llevar a fusilarlos. Tan solo hubo un caso en el que no fue por sorteo, sino que se le quiso fusilar expresamente, que es el caso de un clérigo, de un cura, Francisco Gallego Dávila, del que se cuenta que fue detenido por los franceses cuando cargaba contra ellos con una espada de gran tamaño y que al enterarse Murat, el general francés, de esos hechos, dijo que quien a hierro mata, a hierro muere, y ordenó que ese clérigo en particular fuera uno de los fusilados. El estado de terror que se creó fue tal que esos fusilados de la montaña del Príncipe Pío estuvieron nada menos que 9 días allí, tirados, y con sus cuerpos insepultos, sin que nadie se atreviera ni a acercarse a recogerlos. Así sería hasta el día 12 de mayo, en el que precisamente el sacerdote de esa iglesia que vimos antes, de San Antonio de la Florida, con unos carromatos se acercó a recoger los cadáveres, hizo un funeral por sus almas y los enterró en el cementerio que había allí para los empleados del palacio de San Antonio de la Florida, que era un palacio, digamos, de vacaciones de los reyes de España. Como anécdota, decir que cuando se enteraron los franceses de que habían hecho un funeral por estos fusilados, ordenaron cerrar a cal y canto esa parroquia, y estuvo cerrada durante toda la guerra hasta el final de la dominación francesa de Madrid. Blanca. Bien. Gracias a uno de los testigos presenciales, a este Juan Suárez, que era uno de los que iban a ser fusilados, en el preciso instante en que iban a dispararle, estaba atado con las manos a la espalda, arrodillado, consiguió desasirse y tirarse la vela abajo por la montaña. A pesar de los intentos de los franceses por capturarle, le dispararon, consiguió huir. Y su testimonio fue fundamental para identificar a algunos de esos 43 fusilados que Goya luego inmortalizaría. Entre ellos había muchos empleados del palacio, tanto del Palacio Real como de ese pequeño real sitio de la Florida, que trabajaban allí. Ahí pueden ver algunos, como el jardinero del real sitio, monjes de tabaco, escribanos, etcétera, etcétera. Y había otro empleado más, al que veremos en los libros de enterramiento de la parroquia de San Antonio de la Florida. Y ahí aparece Martín de Ruicabado, entre esos 8 que fueron identificados en el momento de enterrar. De los 43, tan solo 8 se sabía quiénes eran. Los demás eran personajes anónimos. Bien, y volvemos al cuadro de Goya. Fíjense en él, en toda la figura, la composición. ¿Cuál les parece a ustedes que es la figura central de esos... De ese cuadro de fusilamientos? ¿A dónde se les va a la vista? Al hombre de blanco, ¿no? Al que está con los brazos abiertos. Bueno, pues sí, parece ser todos los expertos en arte coinciden en que ese hombre de blanco, de la camisa blanca, es el centro, el eje principal del cuadro de Goya. Si se dan cuenta, juega mucho con las luces, la oscuridad de la noche, la oscuridad de la zona derecha de los soldados franceses que están fusilando, que no tienen rostro, les presentan como una máquina de matar, como robots de la tiranía, y por contra, esa luz que parece que sale de la camisa blanca, aunque realmente el foco de luz es ese farol, pero tal y como está pintado, parece que sale la luz de ese hombre con los brazos en cruz, en el que han querido ver el símbolo de la resistencia, de la lucha por la libertad, de la dignidad al morir, a diferencia de otros muchos que se tapan las manos, no quieren ver, y que incluso está desafiante con esos brazos en cruz. Algunos incluso han querido ver la figura de Cristo en esa figura que está ahí. Desde luego, este cuadro es una de las obras cumbres de la pintura histórica a nivel mundial, por su dramatismo, por su realismo, por el hecho de que Goya fue testigo y tomó notas in situ de los hechos,
Y por ello, muchos investigadores han intentado saber quiénes son esos personajes del cuadro de Goya. Realmente la certeza absoluta de quién es solo la hay de este de aquí, el tonsurado. Ese es el gallego Dávila, el eclesiástico que es padre hermano que habló contra los franceses. Es el único eclesiástico fusilado y por tanto no cabe duda de quién es. Pero de los otros se ha intentado saber quién es, sobre todo de ese hombre de la camisa blanca, que es la figura central. Bien, pues ese hombre de la camisa blanca, que es conocido en todo el mundo, al que han visto millones y millones de personas, posiblemente sea un torancés, sea Martín de Recabas. Bien, este es el único documento original, la única fuente histórica en la que se nos ofrecen datos de Martín de Recabado. Es lo que figura en el libro de enterramientos de esa iglesia de San Antonio de la Florida donde fueron enterrados. Y allí se dice Martín de Recabado, de 30 años, natural de Val de Tor, en el obispado de Santander, casado, trabaja de cantero en la Real Florida. Murió fusilado en la montaña del Príncipe Pío. Bien, es entonces Martín de Recabado, el hombre de la camisa blanca, está demostrado. ¿Cómo se sabe? Bueno, pues lo cierto es que en los últimos años, cada vez desde más lugares, se apuesta a porque ese hombre, el hombre de los brazos en cruz, es Martín de Recabado. Aquí está la imagen del proyecto Goya, un proyecto nacional que se hizo para hacer miniaturas del cuadro de los fusilamientos de Goya. Y aquí tenemos la primera ocasión en la que un estudioso del arte afirmó que ese hombre era Martín de Recabado. Esto en concreto es a toda página del diario El País, salió este titular. Fue Manuel Sánchez Ríos, un catedrático de Artes Plásticas de Madrid, el que creyó haber identificado a la figura central de los cuadros del fusilamiento. Para nuestra desgracia, nos dice que se trata de un cantero de Lérida. Y vamos a ver por qué afirmaba que ese hombre es Martín de Recabado y por qué dice que es de Lérida. Dice, presumiblemente el hombre era Martín de Recabado, asegura. ¿Por qué era él? Dice, se trataba de un cantero de profesión de manos muy grandes que a la sazón contaba con unos 35 años. Y dice, procedía de una aldea pirenaica del Valle de Tor, en Lérida, explica Sánchez. Bueno, pues esto es lo que decía. Yo les propongo un pequeño juego. Vuelve para atrás, Marta, otra vez. Vale. Esa es la fuente histórica de verdad. A la vista de lo que ahí dice, Martín de Recabado, natural de Val de Tor, en obispado de Santander, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con ese catedrático de arte que dice que este personaje era leridano del Pirineo o no están de acuerdo? Mirando para nosotros, en el Valle de Tor, como obispado de Santander. Parece evidente, ¿no? Parece evidente. Vuelvo otra vez a ver esta que, y sorprendente, eso para que no se fíen ustedes nunca de lo que dicen los periódicos, ni los libros, ni siquiera los conferenciantes. Siempre hay que estar alerta. A pesar de algo que parecía obvio, ese investigador y El País, con todo lujo de detalles y a toda página, como titular salió que ese señor no era cántabro, sino que era leridano. Bueno, 4 años después, en otro artículo similar, que también a toda página apareció en El País, sobre el mismo tema, aquí ya parece que alguien le ha advertido y ya habla de Martín de Recabado, cantero montañés. Anteriormente se creyó que era ilerdense. Bueno, ya han ido rectificando. Pero realmente, ¿de dónde era Martín de Recabado? Bien, pues analizando las fuentes y otros factores, como la toponimia, la genealogía, hemos intentado demostrar pues, que era evidentemente cántabro, eso está claro, y además torancés. Bueno, podía haber sido burgalés. En aquel entonces el obispado de Santander comprendía no solo lo que es la actual Cantabria, sino buena parte del norte de Burgos, que también formó parte de la provincia de Santander inicialmente. Valle de Mena, parte de Espinosa de los Monteros, etc. Desde luego el apellido Recabado, con un mínimo estudio, no es catalán. Si acudimos a la toponimia,
Tenemos varios rucavados, todos en Cantabria, hay un barrio de Mazcuerras que se llama así, mucho más cerca, no sé si lo conocerán, en Pandillo. Ah, ahora vamos a ir ahí, eso yo no lo sabía, siempre se aprende algo. En Vega de Paz, en Pandillo, hay un arroyo, el arroyo Rucavado, que es donde está el nacimiento del Paz. No sé si lo conocerán, hay una ruta ahora que se puede visitar. No entiendo por qué es tan conocido en Cantabria el nacimiento del río Asón, cuando el nacimiento del río Paz es como tres nacimientos del río Asón uno encima de otro. Unas cascadas espectaculares. Pues allí está el arroyo Rucavado. Luego, evidentemente, se trata de un apellido cántabro, pero es que estudiando la genealogía he acudido a los libros parroquiales, a los padrones de aquella época, del siglo XVIII, siglo XIX, y da la casualidad de que aquí en Toranzo, en Carandía, que en aquel entonces, hoy es de Piélagos, pero en aquel entonces pertenecía al Valle de Toranzo, una parte, había dos partes, una de cada valle, pues allí hay una gran concentración de apellidos Rucavado, hay muchos Rucavados. Además, está la coincidencia de que la parroquia de allí es la parroquia de San Martín, que coincide también con el nombre de Martín de Rucavado. Y ahora, la que Emilia nos dice de que uno de los barrios de allí también lleva ese nombre. No he encontrado, habría que meter muchas horas, pero es posible que rebuscando en libros parroquiales te aparezca la partida de nacimiento, o tal vez incluso la de matrimonio, si se casó aquí antes de marchar a Madrid, de este Martín de Rucavado, y yo apuesto a que podría ser de Carandía. Y vamos para atrás, basta otra vez, ese Valdetor que llevó a error al catedrático, puesto que es verdad que el único valle que hay en España con ese nombre es la Valdetor en Lérida, pero que evidentemente no podía ser el de Lérida, porque si dice Obispado de Santander, abarcaba otras zonas que no era Cantabria, pero hasta Lérida desde luego nunca llegó. Bien, aquí tengo un documento original que he podido consultar, es de finales del siglo XVIII y de los libros parroquiales de la iglesia de Barcas. Sirve como ejemplo para desentrañar qué significa Valdetor. En aquella época era muy frecuente el uso de abreviaturas, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo en la iglesia es IG con el superíndice A, parroquia, santa, y aquí vemos de Santa María del lugar de Barcas y cómo pone Valle de Toranzo, V de Tor, ¿eh? Como estos podríamos encontrar muchos más ejemplos, donde Valle de Toranzo se escribe con la abreviatura V de Tor o Val de Tor. Con el superíndice ZO, pero en muchas ocasiones, según épocas y modas, ya no se ponía ni siquiera arriba el ZO o la V. Entonces, este es un ejemplo con lo cual yo creo que concluimos que indefectiblemente Rucavado era cántabro y de Toranzo. Bien, ¿qué hacía en Madrid? Bueno, pues ya sabemos, ya hemos visto que su profesión era cantero. Cantabria siempre ha exportado muchos canteros a toda España, que migraban temporal o permanentemente. Los mejores canteros de España eran los de Cantabria. Y este además debía serlo bastante bueno, puesto que no trabajaba para cualquiera. Fue contratado como empleado del palacio. Trabajaba en el Real Sitio de la Florida, que ahora veremos lo que es. No sabemos cuánto tiempo llevaba en Madrid, si llevaría mucho o poco, pero sí que estaba casado con Joaquina de la Sendera. Recientemente pude hablar largo y tendido con el mayor experto en los fusilamientos del 3 de mayo, un historiador de Madrid, Rafael Aparici, que en 2008 escribió una obra monográfica tras una larga investigación sobre este tema, y me comentó que en los originales de la parroquia, además de casado, aparece el nombre de Joaquina de la Sendera. No me suena como apellido de aquí, no sé si ustedes conocerán a alguien que se apellide de la Sendera. He buscado y desde luego es un apellido muy extraño, no me parecía que fuera de la zona. Bien, este es el sitio donde trabajaba Martín de Rucavado, el Real Sitio de la Florida, un palacio que compró Carlos IV, entonces era más afueras de Madrid, pero estaba muy cerca del Palacio Real, y detrás se ve esa montaña del Príncipe Pío, que es donde fueron fusilados y es la que aparece en el cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo. Aquí se hace una idea, esta es la iglesia de donde están enterrados, al lado del Real Sitio de la Florida, y allí al fondo puede verse perfectamente el Palacio Real de Madrid, el Palacio de Oriente. Estaban muy próximos con ese paseo que comunicaba ambas zonas,
Y es evidente que cuando se produce la sublevación, porque intentan llevarse al último miembro de la familia real española, al infante Francisco de Paula, uno de los primeros que saldrían, que se avisarían, eran los propios empleados del palacio, que intentaron evitar que se lo llevaran, ¿no? Y también los empleados del Real Sitio de la Florida, avisados por sus compañeros del palacio principal, es más que posible que fueran allí, se enfrentaran a los franceses, entre ellos Martín del Cabado, que tuvo la desgracia de que le cogieran prisionero. Y al final acabara siendo fusilado. Bien, ¿qué fue de Martín del Cabado? Bueno, este investigador al que acabo de referirme revisó más de 8.000 folios del archivo de la villa y bueno, pues tuvo mucho éxito puesto que logró identificar a algunos de esos anónimos fusilados. De los 43 ya se saben los nombres de 29, gracias en gran parte a sus grabaciones. Incluso intentó averiguar algo de las biografías, de las vidas de esos personajes. En el caso de Martín de Rucabado me confirmó que nada había descubierto, nada nuevo, más allá de lo que viene en ese libro parroquial, aunque también es cierto que no había utilizado otras posibles vías de investigación. Hablamos del archivo de Palacio de Madrid, real, al ser empleado, allá hay un fondo específico de los empleados de Palacio. No había mirado. Es posible que a lo mejor allí, si hubiera suerte, apareciera el expediente personal de Martín de Rucabado y nos desvelara muchas más cosas. A ver si algún día hay tiempo y vamos. Sí que he encontrado en la prensa de la época de 1849 de Madrid, ese que aparece con el número 61, Diego Rucabado, cantero, tenía 18 años entonces. Bueno, pues tal vez pudiera ser el hijo, no, un nieto. Los canteros de padres a hijos era muy frecuente que se enseñara el oficio y puede que fuera uno de los descendientes que se hubiera quedado en Madrid, no lo sabemos. Y bien, esta es la morada final de Martín de Rucabado, unas imágenes de ese cementerio de la Florida, que en principio era para los empleados del Real Sitio y que es donde se enterró a los 43 fusilados del 3 de mayo. Ahí ven imágenes de algunos de los actos conmemorativos que se hacen cada año en Madrid durante esas fechas. Y ahí está la placa de mármol de Macael en una cripta donde están enterrados con los nombres de 29, los 29 identificados, entre ellos el de Martín de Rucabado y la referencia a los 14 que aún son personajes anónimos y no sabemos quiénes son. Y al final, Goya, que presenció aquellos hechos y que los inmortalizó y los hizo mundialmente famosos, murió en Francia en 1828, pero casi un siglo después. Está enterrado junto a esos personajes, junto a esos héroes del 2 de mayo, en la misma ermita de San Antonio de la Florida. No está Goya entero, le falta la cabeza, porque por lo que dicen, durante el siglo XIX en Francia se la robaron para hacer estudios frenológicos que eran muy característicos de la época, pero allí reposa junto a un torancés, que fue un personaje protagonista en uno de los hechos principales de la historia de España y que murió como un héroe en el 2 de mayo de Madrid. Esa es la historia de Martín de Rucabado. Y nada, bueno, cualquier pregunta sobre todo lo que hemos hablado Ramón y yo, cualquier curiosidad, comentario, pues estamos abiertos. Cuando vayas por la carretera, no te preguntaba. Bueno, de María Ceballos, que se me olvidó antes, hay otra curiosidad que los investigadores y biógrafos de Cervantes y de Shakespeare están obsesionados desde hace mucho tiempo y que ha habido muchas novedades últimamente, y es que se ha demostrado que William Shakespeare viajó a Valladolid en el año 1605, con una embajada inglesa de más de 600 personas, toda la florinata de la aristocracia y de los artistas ingleses, que fueron a Valladolid y estuvieron allí durante meses para firmar la paz entre Inglaterra y España. Vivía Cervantes era el escritor de moda, y aunque no hay ningún documento, es muy difícil que lo demuestre, todos coinciden en que es prácticamente seguro que Cervantes y Shakespeare se conocieran o estuvieran juntos varias veces. Incluso un escritor inglés muy famoso, Anthony Burgess, que entre otras cosas fue el que
que escribió La naranja mecánica, la novela, que luego fue llevada al cine y fue famosa. Este tiene una obrita, una novela corta que se llama Michin en Valladolid, una cita en Valladolid, donde fantasea con eso y el argumento principal es precisamente ese, la visita de Shakespeare a la casa de Cervantes, le lleva con un español que hace de intérprete, visita la casa de Cervantes y está con él, y bueno, pues unos diálogos, unos debates que al final acaban casi a palos y echándole Cervantes de su casa. Bueno, pues esto que es ficción, pero es más que posible que sucediera. Y yo quería decir también que nuestra paisana María de Ceballos pues pudo conocer también a William Shakespeare, abrirle la puerta, incluso de gustar el William Shakespeare, el Cocido Montañés, de los que se andaría el escritor. Y también, digamos que María de Ceballos vivió en el momento álgido, uno de los momentos más importantes de la vida de Cervantes, y estuvo allí presenciándolo. Y de los letrados universales. Quién sabe si iniciando la mesa, pues un poco tomando los pergaminos, se lo volvió, se le cayó. Eso seguro. Una cosa de la historia. Bueno, ¿qué más? Venga, que se anime, para que no. Hay premio, para que haga. Decías antes que era muy conocido el nacimiento de la SOM, no tenía que haber, pero bueno. Y cómo no, el Valle de Toranzo. O sea, yo creo, lo mismo que el Cerrón de Borbeña, que mucho influye, que somos muy cómodos y turísticamente pues está más visible la cola de la SOM. ¿Por qué? Porque pasa la carretera, lo vemos desde el coche, la ventanilla, la foto y seguimos camino. Y claro, todo hay que zapatearlo y somos perezosos. Echamos la culpa a los zapatos, no sé qué, que nos cansamos, que tenemos que hacer. Pues, sí, pero yo no sé si alguno de ustedes ha estado en el nacimiento del río Pas, ¿lo conoce? Sí. Bueno, a mí, Frank, también. Yo lo conocí en mucho más bonito. Bueno, yo hace 4 o 5 años es que no podía creerlo. O sea, es espectacular. Está señalizado y tampoco hay que caminar algo, pero a lo mejor uno, en el lugar desde donde se ve ya la cascada, pues a lo mejor son 30 minutos andando. Poco más, luego para acercarse lleva más tiempo, pero es que son literalmente tres cascadas tan altas como la de la Sol, una encima de otra, que van cayendo, y es un paraje auténticamente impresionante. Y no lo conoce prácticamente nadie, la verdad es que casi nunca me he cruzado con nadie por allí, cada una de las veces que he ido, merece la pena, desde luego. Las preguntas son más. ¿Cómo te ha dado, perdón, por investigar estos temas? ¿Tú te encuentras de repente con un jefe y les voy a investigar esto o cómo ocurre? Porque es otra cosa que, no sé, no, a mí no se me ocurriría, y eso, no se me ocurre, y menos unas personas tan cuadriculadas como somos los que estudiamos el derecho, pues me... Hombre, tú sabes. Por ejemplo, el primer caso, pues sí, porque a mí me llega cualquier texto jurídico que tiene que ver con cualquier crimen y cualquier... Y vamos, me deleo entero, pero el resto... ¿Cómo llega a tus manos algo y de repente dices, esto tiene valor y yo lo voy a investigar? Hombre, te tiene que gustar la historia y tienes que ser curioso, ¿no? Bueno, esto es para lo que dices del gremio de los jurídicos. Yo creo que derecho también confluye gente de muchas vocaciones. Yo, mi vocación siempre fue la historia. Lo que me iba a dar de comer era el derecho. Y al final, como del derecho, y ahora me puedo dedicar a la historia. A lo que te gusta. A lo que me gusta como afición, ¿no? Al final la cabra tira al monte. Y, hombre, Ramón y yo, que hemos hecho muy buenas migas, entre otras cosas, gracias a la historia, pues es algo realmente apasionante, es como una investigación policíaca, ¿no? Yo empecé a investigar a los 5 o 6 años, realmente es un oficio también, uno va descubriendo los lugares donde puedes ir a por información, los archivos, etc. Hoy en día también hay otras herramientas que se hubieran tenido los historiadores de antes, bueno, vamos, todos los medios informáticos, internet, las hemerotecas en línea, los buscadores, hoy en día de una tecla hay millones de documentos de los archivos históricos digitalizados, ¿no? Y permite desvelar enigmas históricos que a lo mejor han estado investigando historiadores hace 20, 50, 100 años y que era imposible, porque es que era como encontrar una hoja en un pajar. Y realmente cuando uno va tirando del hilo y va encontrando, es un vicio, puedes llegar a encontrar cosas fantásticas, entonces... Sí, pero el primero, me encuentro con ese nombre,
Bueno, pues María de Ceballos, tenemos... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo se encuentra este señor? Eso es este señor, que no para, no descansa de buscar en hemerotecas, en bases de datos... De repente se da la tecla y aparece un nombre. Y dice, ahí va, María de Ceballos. Que luego resulta que si vas a la casa de Cervantes, de Valladolid, allí aparece el nombre de María de Ceballos. Y allí uno ya se ve, pues, tirando de hilos, se dice que es de Toranzo, pero claro, aquí nadie lo sabe, ni allí. Y muchas veces pasa que hay personajes históricos de un lugar y que nadie los conoce allí, es muy propio de España, ¿no? Bueno, yo creo que la chispa que encendió el bosque, en este caso, fue no un francés, sino un pasiego, porque la verdad es que hace unos años, cuando escribí el libro sobre las guerras carlistas en la comarca del Pas Pisueña, pues surgió un personaje realmente fantástico de novela, de película, de serie, al estilo Curro Jiménez. Se lo comenté aquí a Javier, sobre el personaje ese, y para qué más, ¿no? ¿Por qué quise más? Empezó a interesar por el dichoso personaje y lleva ¿cuántos? ¿4 años? Investigando sobre el citado personaje, y de lo cual ha salido o va a salir un magnífico libro, y además se está convirtiendo, yo creo ahora mismo, sin ninguna duda, el mayor experto que hay en Cantabria sobre las guerras carlistas en Cantabria, o de los 4 o 5 expertos en las guerras carlistas. Pues resulta que va a ser este señor que está aquí, que además nos canta, pues canta para la canción, el vallisoletano, pero que ahora mismo es el que más sabe. Y casi la culpa la tuve yo por en decirle que había un personaje que se llamaba Juan Ruiz Gutiérrez Cobanes, y se le metió en la cabeza que tenía que escribir la biografía de ese hombre, y en eso está. No, para que veas, de un paisano como este Cobanes de San Roque de Río Niera, al final la investigación me ha acabado llevando incluso con la familia detrás de mí a África, a Ceuta. Este hombre murió en 1859 en la guerra de África, en Ceuta. Bueno, yo lo conozco además. Visitas, sí. Ese fue mi primer destino. Yo viví en Ceuta un año y pico. Casualidades, ¿no? Y al final volví, bueno, tenía ganas de enseñárselo a la familia, pero también buscando en los archivos, en este curso estaba archivos, puesto de Cantabria, de Bilbao, de Madrid, de Ceuta, de un sinfín de sitios. Luego te va llevando una cosa que puedas tener hilo. A veces no se puede. Y a los demás incluso nos pasa totalmente desapercibido, pero tenéis esa chispa. Bueno, la historia te sorprende, ¿eh? Ahí, a veces pensamos que está todo sabido, que toca investigar lo que todo está, pero ¿qué va, qué va? La mayoría está sin investigar. Lo que dice Ramón de las guerras carlistas en Cantabria, es que están sin investigar. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Es que hay muchos temas, muchas materias vírgenes, que a nada que uno se preocupe y tal, se convierte en el que más sabe, no porque sea una eminencia ni un erudito, sino porque prácticamente nadie se ha preocupado de ellos. Y hay un sinfín de cuestiones interesantísimas que están por investigar, que son apasionantes. Y además, una cuestión que yo siempre lo digo. Muchas de las cosas que ocurren hoy en día en España y en el mundo no ocurren por casualidad, sino que detrás de lo que hoy ocurre hay una historia. Es decir, ¿por qué existen las guerras civiles? Porque hace 300 años emergieron dos bandos antagónicos. ¿Por qué? Bueno, todas las preguntas que hacemos hoy en día sobre la realidad tienen una explicación en la historia. Por eso, yo siempre digo que el que le gusta la historia, el que lee historia, ve la realidad desde una posición distinta al que no tiene conocimiento de historia. No quiere decir porque eso que seamos mejores o peores, sino porque todos lo relativizamos mucho más, ¿no? La crisis de hoy en día, que todo el mundo la crisis, efectivamente hay crisis, pero la verdadera crisis, las crisis de verdad, nosotros no las hemos conocido. También ve que no hay nada nuevo bajo el sol. Parece que ahora es la época más corrupta, más tal. Lo que hablaba antes del pelotazo inmobiliario, pues este duque de Lerma, no se le ocurre otra cosa que cuando está la capital en Madrid, empieza a comprar todos los palacios y casas y terrenos de Valladolid, que había sido en su día capital de la corte, pero estaba en total decadencia, a precio de saldo. Cuando ya, como si fuera el monopolio, cuando ya lo tenía casi todo comprado, convence al rey, al que manejaba como quería, para llevar la corte a Valladolid. De repente una necesidad de viviendas y el tío es el dueño, el que vende y alquila a precio de oro. Y luego repitió la operación. Compró en Madrid barato y 6 años después,
llevamos a Madrid. Bueno, este al final acabó muy bien. Como venía ahí el texto, el mayor ladrón de España se salvó de morir ahorcado por vestir de colorado. Se salvó en extremis porque gracias a sus influencias consiguió que el Papa le hiciera cardenal y gracias a eso evitó ser ejecutado, porque acabó ya en desgracia, acabaron pillándole y tal. Pero muchas veces cuando vimos la historia incluso de 400 años atrás, dices, pero si es que tampoco ha cambiado nada, es lo mismo pero con otros actores. Nada, dar las gracias a los dos magníficos oradores que hemos tenido hoy. Y a la concejalía que también. Y la enhorabuena. Gracias. Ay, muy bien. La enhorabuena por todos los eventos y todas las actividades. Muchas gracias. Es de agradecer. Estás llevando a cabo. Es de agradecer. Y bueno, muchas gracias por todos los que habéis venido hoy aquí, porque la verdad es que hacer cosas y ver que tiene acogido entre la gente es el mejor premio que se puede hacer. Porque muchas veces se hacen cosas y ves a tres personas, cuatro, se te cae un poquitín el alma y dices, no vuelves a hacer nada. Después lo vuelves a hacer, pero te desanimas un poco. El ver a mucha gente hoy, mucha gente joven, que es, vamos, maravilloso ver en este tipo de charlas a gente joven, pues muchas gracias a todos por venir nuevamente y espero veros pronto en la presentación de algún libro. Otra cosa también que, bueno, es una cosa personal. En el municipio hay más sitios donde se pueden hacer cosas, se pueden hacer charlas, se pueden hacer actividades, sea en Soto, sea San Martín, Baja. Claro. Javier y yo estamos dispuestos a ir a donde nos llamen, o sea, contar nuestros rollos, si a alguien le gusta, puedes hablar. O sea, ahí queda. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos pronto.